Hay carito. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Carito. How are you? Hi, hi. Excellent. Nice to see you. Nice to hear you. Good. ¿Qué tal su día? I'm okay. I'm okay. ¿Qué tal su día ahora? Bien, mira por aquí. Terminando la semana ya. Sí, verdad, súper rápido, Caro. Hoy me adelanté en todo lo que iba a hacer para ya hasta ahora ya estar desocupada. Ay, qué chivo, gracias, qué bueno. Pero sábados y domingos no trabajan, Carito, en aldeas. No trabajamos, pero como, bueno, algunos llevamos curso de, yo llevo curso de Excel. Ah, sí, me comentó Mercy también, creo. Sí, sábado y domingo, que sí, es un poco más pesado porque son 3 horas los sábados. Ah, sí, ajá. Y domingo 2 horas, pero quizás porque uno se mentaliza que sábado y domingo como que... Sí. Es un poquito más así, pero sí, ahí vamos caminando. Sí, pero qué bueno, digo, pues, porque son herramientas muy útiles. Exacto, así es, sí. Sí, así es que está bueno que se pueda, mientras se puede, Carito. Claro, mientras podamos. Así es. Y están las oportunidades, ¿verdad? Porque digo, o sea, imagínense estas sus clases, pues sí, son todos los días, si fuera aparte, pues es un caso. No había puesto la cámara, creí que ya la había puesto. No. Ahí vamos, yo tengo frío, yo padezco mucho de frío. Sí, pero es que está bien fresco. Uh-huh. Está fresco. ¿Y usted está aquí en San Salvador, Carito? Santa Tecla. Santa Tecla, ajá. Uh-huh. Acá es fresco siempre. Exacto. Siempre. Sí, sí, sí. Bien, mire, fíjese que yo llené la encuesta, es que ayer mandaron un correo y yo la llené desde el correo. Pero ah, no me dije que había que mandar la captura y yo pregunté que si podía volverla a mandar. Ajá. Me dijeron no, que solo una vez. Sí, que solo una vez, eso me dijeron a mí también, ¿verdad? Entonces, pero no se preocupe. Ahí queda el registro, creo yo, de las que se han llenado, ¿verdad? Sí, 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 claro, ahí quedan, entonces no. No hay ningún uh-huh. problema, Carito, pero qué bueno sí. que ya la llenó. Ya la llenamos. Rapidito la llené cuando me llegó el correo y no leí, uno no lee, fíjese bien las cosas. Sí, es que eso pasa, ¿verdad? Que uno solo lee así. Uh-huh. Y como estoy acostumbrada a llenar todos los sábados o domingos una evaluación en Excel, ah. entonces la mandamos y la llenamos en el momento, sí. pensé que así era. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí teníamos que llenar, hacer una captura, pero no, o sea, ya está Zoom. Y los datos ahí estaban dentro del correo. El nombre, sí, el... es cierto. Uh-huh. Y ahí estaba. Ahí así. Puse el comentario que sea usted la teacher. Tan bella. Bueno, gracias. Sí. Carito, no lo digo. Ah, vaya, denme un segundito, Carito, voy a apagar un ratito la cámara y el micrófono. Chévere.
Hello. Hola, ¿me escuchan? Hi, teacher. Hi, Marce. Hi, Maybelline. Hi, Carlitos. Hi, Lisette. Hi, Judy. Hi, Mercy. Very nice. Thank you for being with me. Nice. Very good. All right, guys. So we're going to begin. Well, we already began. But anyway, I have, let me just get everything open for you here. Today we're going to begin the last topic, niños. ¿Se imaginan el último tema del módulo? ¿Qué galán? ¿No les buenas tardes. Galán? Buenas tardes. Just give me a second, guys, please. All right. So today, guys, yo sé que no me ven ahorita. Okay. Today, hi, Juan Carlos. Hi, Marielos. All right. So today we're going to begin el último tema del módulo. All right. Y se acabó el mes. ¿Se imagina? Yo lo siento así, como que ayer lo conocí. Very nice. All right. All right. So that was very, very fast. Okay. So here we have, guys, I'm going to show you the book para guiarles en lo que vamos a estar ahora. Okay. Very good. Okay. So here we have page 35. Okay, so here, this is what we're going to be talking about today, guys. We are on page 43. Si tienes su manual, página 43, page 43, that's the one we're like doing today, okay? So here we have, I will be able to describe how my and other working places areas look like. Entonces hoy vamos a hablar un poco de adjetivos junto con there is, junto con there are, si podemos prepositions of place también, así como hacer un solo tutti frutti de toda la información que hemos recabado en esta semana. All right, vamos a empezar aquí. Marce, si me hace el favor de leer este primer cuadro y luego Mercy el segundo. There is a beautiful lobby. Okay. There are comfortable rooms. Yes. There are cube, okay. Parking lot. Okay. There are three high pitch elevators. Mr. Paz. Okay, very good. Mercy. Thank you, Marcela. Mercy. Sí. There is a narrow reception area. There is a two dirty dining room. There are. Mercy, there are. There are, perdón. Yes. There are two dirty dining room. There is an ugly photocopy center. There are a small office, Mr. Aguilar. Excellent, very good. Okay, so here, lo que voy a subrayar ahorita, o lo que voy a tratar de hacer una línea un tanto recta, esto que vamos a ver acá, beautiful, comfortable, huge, high-tech, narrow, dirty, ugly, small. All right? Todos esos que yo acabo de subrayar, ven la subrayada, ¿verdad? ¿La pueden ver ya? Okay. Todos esos son adjectives, okay? Those are adjectives. Now, we have positive adjectives and we have negative adjectives, okay? Positive is when you say, ah, good, okay? And negative is when you say, not so good, all right? So we have beautiful, comfortable, huge, high tech, okay? Vuelvo y repito la pronunciación de cada uno. Beautiful, beautiful, ya la podemos, ¿verdad? Beautiful. Comfortable es un poco difícil, ¿verdad? Es comfortable, suena como table de mesa, pero no, es comfortable, ok, comfortable, comfortable, alright, pero más rapidito es comfortable, alright, then we have huge, huge, y luego la última, high tech, el tech, la CH para nosotros se vuelve K, tech, high tech, ok, como technology, como mechanic, ok, se escribe mechanic, pero no decimos mechanic, decimos mechanic, all right, ok, so high tech, los de abajo,
There is a narrow. Narrow, ya les voy a decir qué quiere decir cada uno. Narrow es la pronunciación. Dirty is la siguiente. Ugly, small. All right, so we have narrow, dirty, ugly, small. All right, now, beautiful, ya sabemos qué quiere decir. Beautiful puede ser cuando describimos personas. Beautiful nada más es for girls, ok. Marcel is beautiful, Marce is beautiful, Carolina is beautiful, Lisette is beautiful, Margarita is beautiful, Judy is beautiful. All the girls are beautiful. You cannot say Juan Carlos is beautiful. No, you say Juan Carlos is handsome. Pretty. No. Beautiful and pretty only for girls, Juan Carlos. For boys, Juan Carlos is handsome. Handsome. All right, so Eli is handsome, okay. Juan Carlos is handsome, Christian is handsome, Carlos is handsome. So all the boys are handsome, okay? But for places, que en este caso estamos describiendo lugares, places, si podemos decir, por ejemplo, yo digo, ah, esta casa es bonita, this house is beautiful. Usted entró a una oficina y dijo, wow, this is a beautiful office, okay? Vio un carro y dijo, what a beautiful car. ¿Ok? Entonces, beautiful sí puede ser para objetos, o sea, un carro, o sea, un masculino, o la oficina, que sería femenino. All right, so beautiful is for everything in places, para personas no. All right, now, comfortable es algo cómodo, ¿verdad? Que usted dice, qué cómoda esta silla, qué cómodo este salón, qué cómoda esta cama. All right, comfortable. All right, huge. Huge is very big, all right? Huge is super big. Entendemos el significado de grande, ¿verdad? Big. Pero huge es enorme. Enorme, excelente, enorme, huge, all right? Enorme. Enorme, very good. High tech es como de alta tecnología. Podríamos decir high technology, pero lo resumimos y decimos high tech, ¿ok? High tech. Narrow, la otra que está abajo, es como angosto, all right? Así como no muy amplio, narrow. Dirty, ya sabemos, dirty, que es not clean, es sucio. Ugly, el opuesto de beautiful. Ahora, beautiful, acuérdese que para solo es, si describimos personas, solo es para mujeres. Pero en lugares puede ser para cualquiera, ya sea masculino o femenino. Igual, ugly. Ugly sí puede ser para hombre, para mujer o para cosas, no importa, o animales. Beauty, ugly, all right? Small is the opposite of big or huge, ¿ok? ¿Preguntas sobre estos adjetivos que están aquí? Sí, Jessica, yo tengo una duda. Entonces, ¿cuándo debemos usar el pretty? ¿Para lugar o para persona, Lisette? Esa era mi duda. ¿Podemos para las dos? Sí. Ajá. Para personalis, si usted está diciendo, por ejemplo, yo digo Maybelline is pretty, all right, puedo usarlo perfectamente, solo femenino, no puedo decir Juan Carlos is pretty. All right, entonces, pretty para personalis siempre va a ser para femenino. La bebé, la mamá, la hermana, la jefa, quien sea. Mujer, pretty. All right. Ahora, usted puede decir, oh, this is pretty, y usted dice que este salón es bonito, por ejemplo. O esa bicicleta está bonita, pero me gusta más la otra, por ejemplo. Entonces, pretty sí puede ser para objetos también, independientemente el objeto, sea masculino o femenino, ¿verdad? Pero si solo va a ocupar ese adjetivo para persona, entonces pretty solo es para mujer, Lizeth. Si usted ve a un hombre y está, bueno, su esposo, por ejemplo, usted no le dijo, you're pretty, usted le dijo, you're handsome. ¿Verdad? Porque es un caballero, all right? So, handsome. All right, very good. Thank you. Albert, ¿alguna otra pregunta con respecto a estos adjetivos que tenemos ahorita? Obviamente vamos a ver muchos más. No, yo la tarea, por eso no la entendí, porque de esto trataba la tarea 19. Ah, ¿sí? All right. Okay. Pero no la hice porque no entendía de qué teníamos que poner. Que la va a poder hacer, súper, very good, ok, sí, ok, very nice. A ver, ¿alguna otra pregunta? Thank you, Miriam. Aprovechando lo de la tarea, ¿tenemos hasta cuándo para finalizarlas? ¿Mañana? Porque mañana. Mañana, uh-huh. Mañana porque yo ya a media tarde, digamos, yo empiezo a revisar las notas, ¿verdad? Uh-huh.
All right. Any other question? All right. Very good. Okay. So, si se fijan, estos adjetivos que están acá, these adjectives, beautiful, comfortable, huge, high-tech, they are positive. They are positive adjectives, okay? Now, if you have narrow, dirty, ugly, small, ya se vuelve como un poco negativo, ¿verdad? Si la oficina o si la área de recepción es como angosta, pueda que usted no se sienta muy cómoda en ella, porque es angostita, ¿verdad? Y apenas si caben. Es sucio, pues obviamente nunca va a ser algo positivo. All right, ugly, tampoco. All right, small podría ser, pues sí, si a usted no le afecta que la oficina sea pequeña, es ok. Pero por lo general queremos algo más espacioso, right? So we say small offices, okay? So he's describing his workplace and she's describing her workplace, okay? Now, voy a detener aquí un segundo. O bueno, no sé, si tienen el manual, le pueden tomar... lo pueden tener ahí. Si no lo tienen a la mano, tómenmele foto. A ver. Vamos a hacer la primera actividad. Aquí en el grupo no nos vamos a ir a ningún lado todavía. All right. Y eso es lo que vamos a hacer. Piense. Think about your office. Not your house. Yo sé que ahorita su casa es su oficina, but don't think about that. Think about your office at Aldeas. Ok. Y dígame cómo es ahí. Si, por ejemplo, la oficina suya. My office is, there is a small office, all right? Or there is a huge multi-purpose room, all right? Or you say there is an ugly window. Hay una ventana que a usted no le gusta y diga, esa ventana está como medio fea. All right, ugly, all right? La idea es como tener... O porque usted me pueda decir tres cosas, hagámoslo así, tres cosas positive about that office and three adjectives that are not so positive, ¿ok? Y escríbalo ahí en su cuadernito y ya vamos a compartir esa información. Okay, Christian. Okay, se la escribo, Chris. Ahí está, Chris.
All right, finish your sentences. Yes, Juan Carlos, finish. Finish. Excellent, Juan Carlos. Very good. Maybelline, finish your sentences, Maybelline. Una me falta, teacher. Ah, okay, that's okay, that's okay. Hi, Zulmita. Hola, teacher. No estaba escuchando, fíjese. ¿En serio? No sé, ajá. No escucho, bueno, hace un ratito no estábamos diciendo nada porque están en la actividad. No sé si será por eso, Zulmita. Me ha costado ingresar. Acaba de pasar una tormenta. Ah. Y este, el internet me estaba fallando. Regresaba. Ajá. Ah, ok. Pero no me cayó lo de la tarea, lo del grupo. ¿Estamos en grupo? No, no, no. No, ahorita no. Ah, no. Vaya. No, estamos vaya, ahorita en el grupo grande. Vaya, pero no le logré escuchar nada prácticamente. Ah, vaya. Ahorita Zulma lo que están... ¿Logró ver lo que había proyectado yo del libro? No. Empecé viéndolo, pero no lo terminé de ver todo. Porque como le digo que estaba problemada. Sí. ¿Y usted tiene su manual, Zulma? Sí, el del cuarto. Sí, voy a hacer la página 43, porfa. Teacher, mi manual no le aparece en las páginas. Ah, vaya, espéreme. Pues. Yo se lo comparto ahorita, no se preocupe. Tengo esa pequeña dificultad. ¿Lo logra ver, Zulma? Sí, es un con una laptop, ya, sí. Lo encontré. Vaya, ok. Miriam, hola Miriam. Margarita. Hola. Acaba de entrar, ¿verdad, Margarita? Sí, ahorita. Ah, vale, perfecto. Sí, ya también le doy la instrucción a usted junto con Zulmita. Estamos en esta página, bien, estábamos viendo estos adjectives que tenemos en el primer cuadro, beautiful, comfortable, huge, high tech. Beautiful decíamos que es para cosas o para mujeres en el caso que usted está describiendo personas, no para hombres, ¿verdad? Comfortable es algo cómodo, o la cama está cómoda, la silla está cómoda, la oficina es cómoda, ahora el carro es cómodo. Huge es enorme, huge. Y high tech es algo con alta tecnología. Entonces todos esos... Hasta ahí le había escuchado okay, yo. Esos adjetivos son positivos, ¿verdad? Luego en el cuadro de abajo dice narrow, que es angosto. Dirty, que es sucio, ugly, feo. Y ahora, entonces los consideramos adjetivos negativos, ¿ok? Entonces la idea, tanto para Zulmita y para Margarita, es hacer tres oraciones usando affirmative adjectives and three sentences using negative adjectives de su lugar de trabajo o de algún que usted se puede imaginar si quiere para que pueda describir algo así como no muy positivo. Por ejemplo, usted puede decir, ah, la oficina es sucia, ¿no? Obviamente, o hay una oficina sucia. There is a dirty office, por ejemplo, all right? O there is a beautiful manager's office. La idea es escribir tres usando affirmative sentences and three negative sentences using adjectives. Okay? Okay. Entonces en eso están sus compañeritos ahorita. Ya creo que ya la mayoría ya terminó, pero igual ustedes lo pueden hacer ahorita. Gracias. ¿Podría poner la presentación porque no los terminé de copiar? Lo del manual, Margarita. ¿Esto, Margarita? Ya. Ok. Teacher, tengo una pregunta. Dígame, Carito.
Cuando se refiere a cosas para decir bonito, no se puede poner pretty, se puede poner nice. Puede ser nice, pero también puede poner pretty, carito. Puede poner pretty. Sí, sí. Pero también nice, está bien. Ah, ok. Mati, finish, Mati. Yes, very good. All right, Mercy, finished. Una me hace falta. Ah, okay, okay, very good. Judy, finished. Ah, okay. Very good, Judy. Teacher. Yes, Marielos. Las disculpas del caso, pero he estado respondiendo cosas del trabajo. Sí. Así que no sé si ha dado alguna indicación o algo. Aparte de lo que estamos haciendo, no, María. Ah, vale. No, vale, todavía gracias, no. Gracias, gracias. Finished, teacher. Excellent, merci, thank you. All right. Lizette, finished? No, okay, that's okay, Lizette, don't worry about it. Carito, finished? Yes, excellent. Annie, finished? Very good, all right, very nice. All right, Miriam, finished? Very good, Miriam, very good. All right, let's see, Eli, finished? Eli. Hola, hola. Hi. No, yo no, ahorita no le podía hacer. Ah, ok, that's ok. Sí, sí, es que voy viniendo y me tocó trabajar, me tocó ir. All right, yeah, ok, that's ok. Ok. Ok, let's see. Maybelline. Finish, Maybelline, your sentences, yes? Yes. Pero no sé si están bien. Excelente, veámoslas entonces. Ajá, Maybelline, compártalas con nosotros, díganoslas. My office is clean. Ok. My office is comfortable. Comfortable. Bueno, yo sé, comfortable. 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 Ajá, ajá. My office is the best of all. Oh my goodness, Maybelline, very nice sentence, okay? Okay. Y con adjetivos negativos. Negative, ajá. My office is hot. Okay. My office is small. Okay. And my office has an ugly window. Oh my goodness, very good, Maybelline. Your sentences are perfect. Very good sentences, Maybelline. Yay, super. Very nice. Thanks. Okay. Marce, a higher sentence is Marce. There is a clean office. Okay. There is a beauty reception area. A beautiful reception area. Beautiful, Marce. Very good. Yes. There are pretty colors on the walls. Wow. Very nice. Okay.
There is a narrow hallway. Wow, very good, Marce. Yes. There is a small meeting room. Meeting room. Okay, yes, I get it. Uh-huh. There are no gardens. Oh, my goodness. All right. Excellent, Marce. Wow, your sentences are super nice. Let's see. Merci. Uh-huh, Merci. Tell us your sentences. Yes. Yo puse, there is a beautiful lobby. Okay. Y también escribí, que no sé si estaba correcto, in my office, we had a beautiful lobby. Okay. Luego puse, there are comfortable offices. Ajá. Offices. Me cuesta esa. A todos. No se preocupe, que esa cuesta mucho. Luego, there are high-tech computer. Merci, tech, como que fuera acá, high-tech. Uh-huh. High-tech computer. Yes. Y las otras ponía, there is a narrow hallway. Yes. There is a small stair. There is a small stair, okay. There is a dirty dining room. Dining room, yes, okay. All right, very good. Thank you, Mercy. Nice sentences. Carito, can you tell us your sentences, please? There is a nice agenda on my desk. Okay. There is a comfortable chair in my office. Wow, nice. There is a nice pretty in my office. There is a what? There is pretty desk in my office. There's a pretty desk in your office. Wow, very nice. Thank you. Yes, okay. Las otras, there is an ugly garbage can in my office. Okay. There is a small computer in my office. Okay. There is a dirty paper on my desk. Wow, Carito. Super. Wow, girls. Very nice. Aha, Lisette, tell us your sentences. Okay, my office is comfortable. Comfortable, uh-huh. My office is clean. Yes. And my office is beautiful. Okay. My office is healthy. Okay. Healthy. My office have a small parking. Okay. My office, I don't have a garden. Oh, you don't have a garden. Mm-hmm. All right. Okay. Thank you, Celisa. Very nice. All right, Maricruz. Bien. There is Aldeas Infantiles SOS. In San Vicente is youth. Okay. There are garden is beautiful. The garden is beautiful, or there is a beautiful garden. Cualquiera. Garden, uh-huh. Okay. There are offices in comfortable. There are comfortable offices. En inglés, Maricruz, solo la pausa ahí. Y eso es para todos, no solo para Maricruz. El adjetivo en inglés va antes del sustantivo, ¿verdad? Yo digo beautiful girl, handsome man, nice chair, ugly desk. All right. Entonces el adjetivo siempre va antes. Entonces, como que usted, bueno, para nosotros es al revés, ¿verdad? Usted no dice un feo escritorio, dice escritorio feo. All right, but in English, you do the switching, all right? Very good. Continue, Maricruz. Very good. Ajá. Vaya. There is hot office. Okay. There is a strict English. All right. There is, medi room is small. Oh, very nice. Okay, very good. Thank you. Very nice, Maricruz. Isabel, tell us your sentences. There is a comfortable level and okay. Nivel. Uh-huh, yes, okay, very good. There is a youth playroom. Okay. There is a beautiful garden. Okay. There is a small bathroom. Okay. There is a narrow hallway. Yes.
There is an only window. Oh, all right. Very good. Thank you, Isabel. Very nice sentences. Marielos y luego Annie. All right. Very good. Ajá, Marielos. There, adjective, possessive adjective, there is a beautiful office. Okay. There is big window room. Okay. There are comfortable chair and desk. Okay. Negative adjective, there is a narrow office, no sé qué, las escaleras, la grada. The stairs, ajá. There is a small office parking. Okay. Así sería. Ajá. There is tiny bathroom office. Tiny. Tiny, very good. Wow, you're right, tiny. Nice, ajá. Very good, Marielos, very good. Annie? Vaya. My office, there is comfortable. There is a good location. Oh, my goodness. Uh-huh. Y solo esas dos positivas la encontré. That's okay. There is a small. Es chiquita. Okay. Pero tengo una que no sé cómo ponerla en inglés porque me salía como positiva. Enfrente de mi trabajo hay una funeraria y eso no me gusta, pero no sabía cómo ponerla en negativa. No sé cómo ponerlo. Ok. Rara, weird. ¿Cómo se dice rara? Weird. It's a weird location. Sí, no me gusta, pero a mí no me gusta que haya una funeraria enfrente de mi trabajo, pero no supe cómo ponerla. Y otra que tampoco, bueno, otra es there are no windows. There are no windows. Súper bien la oración. There are no windows. Very good. Yes. There are not. Y la última es there are not parking. Okay. There is not parking. There is not parking. Porque es un solo parqueo, ¿verdad? There is not parking. Very good. Okay. Very nice. Vamos a seguir. Y luego las que nos faltaron, las compañeras y compañeros que nos faltaron, vamos a pedirles que nos compartan las demás oraciones. Very good. Now, I'm going to share this with you siempre en relación a los adjetivos. Ok, vamos a ver. Y ahorita se los comparto. Ok, so we have adjectives for describing places. Acuérdense que hay adjetivos para describir lo que sea, ¿verdad? Para, en este caso, lugares. Podemos describir personalidad, podemos describir apariencia, animales, cualquier cosa que usted quiera describir, para eso están los adjetivos. But right now we are concentrating on describing places, okay? Adjectives for describing places. So here, girls and guys, I have this one for you. Just give me a second. We have this one. Mire que encontré esta para ustedes que de una vez estaba in Spanish para que usted pueda ir entendiendo qué dice. A ver, tenemos, como es para describir tanto países, ciudades y lugares, pues lo podemos obviamente decir para lo que estamos describiendo, ¿verdad? Pero si usted dice que un lugar, por ejemplo, usted va a las pirámides o va a las ruinas, usted dice, ah, this is ancient. All right, luego tenemos historic, beautiful, attractive, lovely, así como encantador, precioso, que dice, no, that's so nice, beautiful, lovely, boring, uninteresting, que no es muy interesante, bustling, es súper bullicioso, usted va al centro de San Salvador y es bustling, all right, usted dice, ay, Dios mío, all right, bustling, crowded, all right, lleno de gente, lively, hectic. A veces el tráfico se vuelve hectic. Usted tuvo un día así que usted dice, I had a hectic day, que fue de todo, de loco, dice uno, right? Me tocó un día de locos, well, frenético, hectic. O la ciudad puede ser hectic, all right? Charming, así como very nice. Usted entra a una oficina y dice, ay, qué encantador esta oficina, bien acogedor y todo bien nice. Nice, pleasant, delightful, fabulous, great. Marvelous, fascinating, captivating, interesting, intriguing, all right? Huge, la que veíamos anteriormente, huge, es súper enorme. Big, es grande. Giant, no es giant, es giant, gigantesco, large, all right? Vast, es extenso, que usted va a un terreno
o las canchas de, que me mencionaban aquel día de fútbol, usted dice, it's a vast soccer field, all right? Vibrant, popular, picturesque, all right? Donde bien pintoresco, en el caso del pueblo, la ciudad o el país en sí. Tropical, amazing, awesome, incredible, mysterious, perfect, stormy, cuando llueve mucho, strange, así como la ubicación de la oficina de la compañera, es strange location, porque hay una funeral home in front of her office, ugly, unusual, también podría ser una locación o una, donde está la oficina, es como inusual, ¿verdad? Enfrente, no sé, de un cementerio o de algo así, fuera como unusual, all right? Peaceful, tropical está otra vez ahí, sensational, magical, barren, it's like boring, harmonious, sunny, windy, rainy, eso ya aplica para el tipo de clima que hay en ese país o en esa ciudad, noisy, igual ruidoso, no tanto como ¿qué decíamos anteriormente? El bullicioso, ¿verdad? Es menos, pero también es como mucha bulla. Silent es lo opuesto, también quiet, es my office, is a quiet office, nadie no hace mucha bulla ahí, todo está como en paz. Terrific, unique, wild, traditional, harmonious, es ahí. Romantic, mystical and sun-drenched, okay? So that one, acuérdense que aquí, como estamos describiendo lugares, vuelvo y repito, no solo el lugar de la oficina o mi casa, sino que el país o la ciudad, ¿verdad? O el pueblo. So you have many, 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 many adjectives. Aquí hay una mezcla de affirmative adjectives and negative adjectives, ¿verdad? Por ejemplo, noisy, no creo que a alguien le guste una oficina tan ruidosa, ¿verdad? Entonces ya se considera como algo así como negativo, ¿verdad? O algo así que está unusual, puede ser que a usted le guste lo inusual, pero a otra persona no, entonces está como neutro, ¿verdad? Unusual location. All right, so we have here different adjectives que no solo le van a ayudar a describir su oficina o su entorno, sino que imagínese que alguien le dice, ajá, dígame cómo es El Salvador, y usted le dice, beautiful. All right, y le va diciendo otros adjetivos del Salvador, ¿verdad? O de donde usted, en San Vicente o en Sonsonate, Ana o San Salvador. So these adjectives le puede ayudar para describir cualquier localidad o lugar o ciudad o país, ¿verdad? Obviamente hay más, pero yo creo que esos son suficientes para que usted pueda dar una pequeña descripción de X lugar. ¿Le tomaron foto? ¿Sí? Porque esa no la tenemos en el manual, ¿verdad? Esto es como extra para que usted pueda tener ahí otro vocabulario. Preguntas sobre estos. Questions, guys, girls, do you have any questions? Ahí depende de cómo sea la regla de que si se le agrega la S al final. Ah, interesante. Muy bien, muy buena pregunta. Le voy a decir un secreto. Los adjetivos en inglés no se pluralizan. Tampoco tienen un género, ni masculino ni femenino. Los que tienen, por decirle, lo que le podemos decir que sí tienen género es beautiful y handsome. Que beautiful siempre va a ser para mujer o femenino y handsome siempre va a ser masculino. De ahí, ninguno tiene género. Yo digo, por ejemplo, el carro is nice, que el carro es bonito, o la casa es bonita. The house, en el caso en español, la casa es femenino y el carro es masculino, ¿cierto? In English, no. The house es neutro, por lo tanto, los adjetivos en inglés son neutros y tampoco se pluralizan. Usted pluraliza el sustantivo. Yo digo, beautiful girls. Aquí hay 18 niñas, 18 mujeres. Yo digo, my girls are beautiful. All right. Lo que pluralizo, Mercy, es girls, no beautiful. Entonces, yo jamás voy a decir beautifuls. ¿Verdad? Eso nunca lo va a ver porque el adjetivo en inglés no lleva ni género ni número. All right. Siempre es singular y siempre es neutro. Very good question, Mercy. Nice. Excellent. All right. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No questions. Wow.
Ok, veamos aquí. Voy a volver a compartir y vamos a trabajar ahora en el manual. Necesito aquí en el grupo que estamos ahorita, you have to ask these questions. Read the information again. O sea, vamos a leer esta información. Usted lo lee ahí en su manual. Y answer the questions. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? On which of the two places, aquí debería decir places, lugares, está mal escrito ahí, le falta la L. On which of the two places do you want to work and why? Usted lee la oficina de Mr. Paz y aquí debería decir Miss también, aquí le falta una S a esto de aquí. Miss Aguilar, lea la oficina de ella y aquí le pregunta en cuál de las dos oficinas quisiera trabajar y por qué. Entonces, cuando me conteste, me va a poner because y me va a dar su razón, ¿verdad? Me va a explicar por qué optó por esa o la otra, ¿ok? Aquí vamos a quedarnos. ¿Todos tienen esta página del manual? ¿Todas? ¿Yes? ¿O le van a tomar foto? Ok, voy a dejar de compartir para poderles ver en caso tienen alguna pregunta. Rocío, ¿y está bien calladita, Rocío? What happened? Está concentrada, Rocío, está bien. Sí, concentradísima.
finished? All right, let's check the answers right now together. Si no han terminado, lo vamos haciendo ahí juntos y juntas. All right, how does Mr. Paz describe his workplace? This is Mr. Paz. How does he describe it? How does Mr. Paz describe his workplace? A ver. ¿Quién me ayuda ahí? Yo le puse... Yes, Mercy. Yo le puse he, pero no estoy segura, ¿verdad? Y me ayuda. He describes his workplace like beautiful lobby with comfortable rooms and a huge parking lot and elevator with high tech. Excellent, very good, Mercy. Solo al principio, he describes tiene que ir con ese, ¿verdad? Describes. Ajá. Sí, muy bien, very good. Very good, lo demás súper bien, very good. Alguien más que tenga la respuesta, puede ser un poco diferente, no importa. Anybody else? Yo solamente puse... Yes, Margarita. He describes a beautiful and comfortable place. And very good, a beautiful and comfortable. A ver todos conmigo, comfortable. Comfortable. No, vuelvo a decir, teacher. No puedo, después me trago de nada. Es comfortable. Comfortable. Lo que sí no puede ir, Rocío, es que no pueden decir comfortable porque table no. Comfortable. Excellent, yeah, sí. Es el trabalengua el fin de semana, vaya. Comfortable. All right. Okay, very nice. Yes, yo la escribí súper breve, pero a ver. No sé si estaría bien. Mr. Paz describes his office as a nice place. Excellent. Mr. Paz describes. ¿Tiene ese el verbo? Describes. Sí. Oh, very good. Describes. Es importante que ustedes pronuncien esa S, ¿verdad? Porque usted, si usted lo escribe, pues está bien. Pero también cuando lo pronuncie, make sure que esa S tiene que sonar, ¿verdad? Mr. Paz describes, very good, Rocío, hasta le puso us, very nice, igual que Mercy que le puso like, excellent, very nice. Ya ven, que me engañaron, no eran tan básicos, very good. Ajá, what else? También la de respuesta de Margarita, muy bien. A ver, Juan Carlos, ¿qué le puso usted ahí a esa primera? Ok, la primera le puse que era, the office Mr. Paz is beautiful. Comfortable. 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 Excellent.
Excellent, yes, Carlita, very good. Okay. High tech, con K, high tech. High tech. No, tech. 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 Excel, póngale ahí high con tech. Lapicero rojo, high tech, con K. Les tiene que sonar con K, high tech. Como en primer grado. Con sí, rojo. No, claro, con rojo. O lapicero verde de los Bic. Very nice, all right, very good. Okay, en el caso de Juan Carlos también usted pudo, o cualquiera, cualquier otro estudiante pudo haber puesto Mr. Pass Office, así con el apóstrofe de posesión, ¿se recuerda de eso? Mr. Pass Office. Sí, Marce, ¿sí lo puso usted, Marce? A ver, Marce. Lo usé, pero en otra pregunta. A ver, ¿en cuál la usó? ¿En la 2? En la 3. Ah, vaya, ya vamos a llegar a la 3, me acuerdo de preguntarle a usted. A ver, Yuri, la question number 2. What was question number 2, Yuri? Léame la pregunta que tengo ahorita aquí en pantalla. Mr. Aguilar, her workplace is a narrow and two living room. Okay. Only copy center in a small office. Okay, very good. Mati, ¿cómo contestó esa? Thank you, Judy. Very nice. She say her workplace is a narrow, ugly, and small. Yes, very good. Yeah, very nice. Thank you. All right, Carito, number 2. La última de la number 2, Caro. ¿La tercera pregunta o la segunda? No, siempre la segunda, siempre la segunda. Oh, okay. Yo le puse, I think there are two dirty dinner rooms. There is ugly photocopy center. Para la número 2, donde ella describe su oficina. Ajá. Okay, all right, okay, that's okay. All right, very good. Okay, Marce, number 3, ajá, Marce. In Mr. Pass office, because it's great. Oh my goodness, Mr. Pass office is because it is great. Oh, nice sentence. Very good. Okay, on which of the two places do you want to work? Christian, in which of those two places would you like to work and why, Christian? Yo no estaba haciendo la actividad, estaba haciendo, me pidieron algo del trabajo. Ah, okay. Okay, that's okay, Christian. That's okay. A ver, Carlitos. Carlos. ¿Tiene la respuesta 3, Carlos? Ah, Carlos is driving. Ah, pues no, Carlitos. No, tranquilo. Llegue, aterrice, no importa. A ver, no hay problema. Annie o Maricruz. O las 2. A ver, Annie primero. Maricruz. No, está bien, Maricruz. Okay. Maricruz y luego Annie, ajá. I want the office of Mr. Pass. They are fascinating. Wow, very good, Maricruz. No le digo, pues, very good. Annie, what about you, Annie? I would like to Mr. Pass. Why it's nice. Because it's nice. Because it's nice. Very good, Anita. Okay. Rocío, ¿qué puso en la 3, Rosy? I want to work in Mr. Pass office because it has comfort. No lo puedo decir. Rooms. Comfortable rooms. Comfortable. Comfortable. Aha, very good. Yes, very good, Rocío. Yes, super. All right, very nice. Thank you. Very, very nice. All right. So here, girls, we're going to continue here. Vamos a ver, permítame, quiero ver, solo déjeme ver una cosa aquí. Okay. Y vamos a compartir esta ahorita, siempre trabajamos aquí. Acá están adjectives en la page 44, how to use adjectives before nouns, ¿ok? Cuando hablamos de adjectives before nouns, es que siempre vamos a decir el adjetivo antes del sustantivo o del nombre, lo que les decía anteriormente. Vamos a usar, por ejemplo, positive adjectives, decimos there are comfortable rooms,
There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Negative adjectives. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Disgusting es algo asqueroso. Or algo que usted dice, guácala, disgusting. Así de, all right? There is a smelly living room, así como con mal olor. ¿Verdad? Smelly es como, un olor medio feo. Maloliente. Sí. All right, so disgusting, smelly, very good. Esos son nuevos porque no estaban anteriormente, ¿verdad? Disgusting es asqueroso y smelly es como mal olor. All right, very good. So, vamos a trabajar en este ejercicio de aquí. Complete the sentences using the words provided and the correct verb. Si se fija, aquí le están diciendo el lugar y el adjetivo. Entonces, usted tiene que empezar con o there is o there are, ¿verdad? Y luego va a ir there is plus plus noun. ¿Sí me entienden con eso? There is o there are, dependiendo de si es singular o plural, plus the adjective plus the noun, ¿ok? Yes, si es solo uno, there is as well. There is a, ¿verdad? There is, si se fija el adjetivo acá, por ejemplo, en el positivo, en singulares, there is a, ¿verdad? A huge parking lot. Entonces, eso no se nos olvida, ¿verdad? Esa regla del artículo indefinido tiene que ir. Entonces, me quedo aquí con ustedes. Hagamos esos seis ejercicios, a ver cómo nos va. Si tiene su manual, hágalo en su manual, si no, tómele foto y lo hace en su cuaderno. Así puedo dejar de compartir e estar viendo si necesitan algo.
¿Cómo van? ¿Cómo les, cuántas les faltan? ¿O ya vamos terminando? Excellent. Finished, everybody? Yes? All right, cool. All right, very nice. Let's check them together then, all right? So we have this one right here. I'm going to share them with you again. Veamos aquí. No sé, no sé. It's this one right here. All right, complete the sentences using the words provided and the correct verb, okay? So we have number one, small, and gym. Ajá, ¿cómo me queda esa primera oración? There is a small gym. Very good. Number two. There are espérame. Ah, es que hay number two. This is number two. There are new training rooms. Yes, there are new training rooms. Right? There are new training rooms. No a, ¿verdad? Porque lleva there are. Very good. Number three, la que sería number three. There are clean cafeterias. Very good. Number four, yes. There is a smart meeting room. Yes, very good. What about number five? There are bathrooms. Mire quién tenemos ahí. Hi, Lisette y compañía. Very good. There are unpleasant bathrooms. Very good. And number six? There is a tiny cubicle. Excellent. All right, very good. Let me see here. All right, we're gonna stop this one here. All right, vamos a ver. Les voy a poner este. All right. Oops. A este de aquí sí le vamos a tomar foto. Y ahí sí vamos a ir a trabajar a los grupos. Adjectives describing places. Tómele foto. Esa es la primera foto. Tómele foto a ese. Ok. Take a picture of the rest. Ok. Ah, mire, eran 15, perdón, son 15, no son 14, sorry. My mistake. All right, very good. So I'm going to close it. I'm sharing, ¿le lograron tomar foto? Sí, yeah, guys, everybody. Ok, very good. So I'm going to send you right, yes. Well, puedes poner la parte de arriba, la primera. Sí, ahorita. No, ya no. Así le van a decir a usted, Juan Carlos. Oh, vale. Teacher, ¿y a mí me puede volver a poner la 15? Que no, sí, qué barbaridad, Rocío. Ya voy. ¿Ya estuvo? ¿Marce? Yes, thank you, teacher. Okay, bye. Rosy, ahí está. Uy, no la puedo subir más porque si no ven la respuesta, Rosy. Okay. Got it, teacher. Excellent. Thank you. All right. So now we're going to go. I'm going to send you right now to your groups. All right. Trabaje y luego los mando a llamar del grupo para ver asistencia, revisar esto y hacer la encuesta para ver los que no la han hecho aún todavía. All right. Very good. All right, guys, girls, let's go to the breakout rooms.
many people from her office work. Zulmita. Hola. ¿Te logró tomar la foto, Zulma? Sí, sí, tomé la foto. Ah, ok. Solo el ejercicio anterior tuve que hacer algo. Ah, vaya, no hay problema. Okay. Vale, gracias. Ahorita estoy con la compañera, ya vamos a... Excellent, with Maria. A empezar. Very nice, thanks. Gracias. Which was many people from el mundo visitando los museos. The kids. I like. Sí, podría ser. Many people from ahora tendríamos que buscarle un adjetivo. Relaxing. Porque muy bien calladito. It's very, pero entonces, porque aquí dice, mira arriba, ¡ay, tan linda! ¡Hola! Decirle hola. Hola, teacher. Decirle. Hola, mi amor. Hola, decirle, mi amor. Vaya, tu mamá. Sí, vaya, dime. ¿Cuánto tiene, Lizette? 2 años, 10 meses. Pero le gusta usar una compu. Sí, claro, se nacieron con eso. Ellos nacieron así. Sí. Ok, entonces, it's very quiet. Pero mira aquí, y ese quite, ¿qué significa, teacher? It's quite, dice. Ah, espéreme que no, ahorita no le comp- Ajá. En la 3, no, en la 2, perdón. Teacher, su micrófono. Sorry. Perdón, Mercy, ¿cuál me decía? En la 2, porque dice many people from all over the world visit that museum. It's quite, pero yo lo había leído, it's quiet. It's quite, quite. Quite. Es como, espéreme, busquemos el, espéreme. Ya le explico bien que solo necesito ver una cosa aquí. It's quite, well, no, nah. A ver, cuando dice quite, es como es muy, muy conocido, muy popular, muy bonito. Ajá, eso es como un adverbio, ¿verdad? Quite, tal cosa. Ok. It's quite, espérame. Quite. ¿Qué le ponemos? It's quite. Interesting. Como es muy interesante. O qué le quieres poner. Ajá. O sea, porque dice que many people from all over the world visit that museum. It's quite interesting. No sé. Interesting. No sé. Porque hemos visitado. Vale. Eso también. Sí. Vamos a ver. Sí. Cuite. Vale. Vamos con la 3. Oh, living room. Ajá. Dale si querés vos la pronunciación para que la. Vale. Oh, living room has many large windows. So it. Especially in the morning. Luminoso. Ha de ser luminoso. Esa brick es dark, es oscuro, entonces esta ha de ser. Brick. Ok. Especially in the morning. Si quieres te enseño aquí para que la hagamos juntas. Espérame. Sí, porque estás viendo arriba y voy viendo abajo. No, va. ¿Lo ves aquí? Sí. Vaya. Ajá. Ahí le puse
beautiful. It's fine. Many people. Esta sería la otra. Pero voy a quitar. Many people eat at restaurants. It's always. ¿Qué le podemos poner? Dice, how many people eat at the restaurant? It's always. Mucha gente come en el restaurante. Never. ¿Qué significa las últimas, teacher? Never empty. O nunca está ocupado. ¿Cómo la ¿En cuál va? En las cuatro. Many people eat at the restaurants. It's always. Nunca está vacío. Ajá. Entonces, si no está vacío, ¿está qué? ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? It's never. Empty. 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 Okay, sería crowded. ¿Cuál, mamá? Crowded. That's library is very. It has many tokens. It's many old, tal vez. Es muy interesante. Podría ser interesante. It has many thousand of book. Pero thousand. ¿Qué significa? Thousand es como, creo, no sé si son miles, it has thousand, como mil libros. De libros. Okay. Let's say the park near my home is as many flowers and trees. El parque cerca de mi casa Es beautiful. Ahí sí le queda bien. Es beautiful también, mira. Porque es muy bonito, porque dice que tiene muchas flores. Y árboles. Beautiful. Fine. Beautiful. I don't like that shopping mall. It's boring. Aburrido, le pueden poner. Sí. Boring. Es muy pequeño. To do there is boring. Pues sí, como vas a los centros comerciales o a los lugares así, vas a pajarear. Boring, come on. Este está pequeño. It's boring. Ok, vale, vamos a otra. My bedroom was two. So my mother asked me to pick up my toys. Como de recoger, creo yo. Recoger mis juguetes. Desordenado. Ugly, dark, dirty. Dirty podría ser. Boring, noisy, old, missing. No sé qué significa net. Terrible, pongámoslo. Terrific.
Terrible. Terrible. Okay. ¿Qué le ponemos? Porque le está diciendo no, como que ordene, que limpie. Ahí está. Sí, ahí está como... My bedroom, mira, así como se ve, si te parece. Ajá, podría está ser. Está muy sucio, ajá, como sí, desordenado. Ajá. Y la mamá le pide que me lleve los juguetes, ajá, que le recoja los juguetes, sí. Dirty. Nine. That department store was built just a few months ago. It's new. Ese sería, es nuevo. Mira. Sí. The department store was built just a few months ago. It's new. Aquí, ¿qué le vamos a poner? Yes. My house. Mamá. My home is in. No. Is not. Is. Un. Ay, no sé. Yun Sua. It's really quiet. No. Es. Ay, la otra, quita. My home. My home is not in unusual. Esa es la, igual que la otra. ¿Cómo era? Ajá. La de arriba, right. ¿Cómo era esa palabra? ¿Te acordás? White. Ajá. ¿Cuál, Mercy? Quite. Siempre me cuesta pronunciar. No, pues sí, quite. It's not unusual. It's really quite. ¿Qué le ponemos? Ordinary. Vale. Sí, unusual, ordinary. Carlitos, ¿nos escucha? My home is not in its right place. Okay. Carlos, ¿y cómo está en el otro grupo? No entiendo qué ha hecho. Estoy en mi teléfono. Ah. Que había salido. Ya entendí. Venía con mi teléfono y me acabo de conectar ya de mi máquina. Entonces... Ah, vale, ok. Pero si gusta, bueno, ya ahorita en un minutito los traigo porque tenemos que hacer lo de la asistencia y la encuesta, oye. Excelente. A ver. La encuesta, teacher, dígame. Yo ya la llené así, individual, ¿verdad? Con los datos que mandaron al correo. Sí. Pero también me mandaron luego un mensaje que teníamos que llenarla con ustedes. A menos que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sí, exacto. Pero no la mandó, Carlitos, ¿o ya la mandó? Sí, la mandé. Ah, bueno, pero si ya la mandó, ya estuvo. No hay problema. Okay. Ajá. Solo es una vez. Vaya, ahorita mando ya a traer a todos los demás. Okay.
Hi. All right, creo que no hemos terminado la actividad y si sí ya la terminó, pues está bien, pero si no, solo que necesitamos hacer la pausa tanto para la asistencia y la encuesta, ¿verdad? Entonces luego terminamos ambas cosas y las volvemos a ir a los salones, a sus grupos para que terminen si en caso no habían terminado. All right, attendance. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati. Vienen todavía entrando. Mati, ¿dónde está Mati? Yo la vi. María Matilde, ahí está. María Matilde Marroquín Lara. ¿Me escucha, Mati? All right. Bueno. Moris Arturo Ramírez Recinos. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present, teacher. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Carlos Alfredo Sotelo. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Uh-huh. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. All right, muy bien. Entonces, compañeros y compañeras, vamos a hacer lo de la encuesta de satisfacción ahorita. Me dicen algunos compañeros que ya la realizaron. Si usted ya la realizó y ya la envió, no hay ningún problema, no la debe de hacer nuevamente, solo es una vez. Los compañeros que ya la hicieron, espero que la hayan tomado la captura de pantalla cuando decía enviada, ¿verdad? Ahí se le toma la captura de pantalla y enviada a los teléfonos que se les indicaba en el mismo WhatsApp que les mandaron, ¿verdad? Para que tengamos, que dé evidencia que usted ya la, que sí la realizó, ¿verdad? Nada más es la captura donde dice enviada, ¿verdad? Vamos a ver, solo déjenme porque vamos a ir paso a paso para los compañeros que no lo han hecho todavía. Entonces sí necesito que nos vayamos al link que les manda, el link que les mandaron para realizar dicha encuesta, ¿verdad? Entonces me avisan todos y todas si ya la tienen. ¿La tienen ya? ¿Tienen el link ahí? Les voy a dar un ratitito para que la puedan tener. ¿Ya lograron accesar al link todos, todas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya están ahí adentro? Perfecto. Ok, entonces vamos a ver. Si le damos inicio a la encuesta de satisfacción, el primer punto, déjeme que a mí me está cargando también. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas, ¿verdad? No se pueden equivocar porque si no, no se las agarra bien. Será proporcionado por su proveedor, puede copiar y pegarlo, ¿verdad? ¿Lo tienen? De hecho, en el correo y en el WhatsApp que les enviaron, estaba ahí esa información. ¿Lo tienen ustedes ahí o quieren que se los dicte yo?
Y todo se va a colocar en ese espacio, todo sí. Lo que dice ahí. Todo el número. Todo el número. Sí, o sea, lo puede copiar y pegar para que se le haga más fácil y evitar cualquier error, ¿verdad? Tiene que ir los... Yo no lo tengo. Teacher, mejor lo dicta, por favor. Claro, ahorita, vaya, sería el orden, la orden de inicio es 26. No, pero es que no tengo el link para ingresar. 26. ¿Por qué no tiene el link, Anita? No, no lo enviaron, no recibió usted el mensaje, Ani. A chat nos mandaron también, y si gustan puedo mandar, reenviar la plaquita que me mandaron. Porfa, si me hace el favor, porque no me parece. 26. A ver, si gusta, esperamos, Marielos, para que también Ani esté ya allí, para que podamos... Bueno. Ahí, ahí no, el, no me lo habían enviado ahorita. Hasta ahorita. En el chat del grupo, ahí acabo de reenviar la plaquita con toda la información. Sí, ya, ya lo tengo. Ahora sí. Ok, va. Entonces la orden de inicio es 2668. Donde dice ingresa el número completo de la orden. Okay. Sí, en el primer ítem. Es 26687-5930-0031 pleca 2020. Pleca 2020. Uh-huh. Repite, teacher. 26, con gusto. 26687-5930-0031-perdón, pleca 2020. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, luego dice, permítame. Un segundo aquí. Nombre completo, ¿ese nombre completo de quién es? Ahorita le indico, permítame. Uy, deme un pinche los primeros. A ver, nombre completo. ¿De quién es allí? De la empresa. Es el nuestro, ¿verdad? ¿De quién? ¿El nuestro? ¿De el mío? ¿El suyo de usted? El mío de mí, Rocío, vaya. Ah, pues sí. Lo siento, no lo pude evitar. Tan chula, Rocío. That's bullying, Rocío. That's ¿Hola? Así es como en mi caso que le comenté a usted el nombre mal escrito, lo pongo así como me, lo tengo escrito. Póngalo en tal cual, sí, tal cual lo tiene escrito en InstaForm, exacto, sí. Sí, a mí me tocó poner mi montón de apellidos, teacher. Sí, porque tiene que estar, están inscritos en InstaForm. Uh-huh. Ya. Yeah. A ver. Y aquí recibo, no, sí, es de la teacher. El correo electrónico de Aldeas. El correo que tengo de Aldeas, ¿verdad? Permítame. Es que mire, que a mí esto se me traba. Ya ve, teacher, ¿a quién molestan? No, ¿a yo mí? No lo sé, yo no he dicho nada. María López arroba. Igual, el correo tiene que ser el correo que usted tiene, que ha mandado en los papeles a la academia, los que tienen, con los que estamos
con el que hemos ingresado. Exacto, con el que han ingresado, ¿verdad? Entonces, si es, tiene que ser el mismo, igual que número de teléfono, ¿verdad? Teacher, y donde dice, ¿quién nos capacitó inglés? Permítame, ya vamos a llegar ahí. Espérame. Perdón. Sí, no hay problema. Es que después me emocioné, después que no lo tenía, ya me emocioné. 39. Sin guión, el corrido, el número de... Mami. 79, 39, 21, 92. Teacher, yo no he podido. ¿Qué, Eli? Que no ha podido. Eli, nos volvieron a enviar el link para que ingreses. 29, 21, el nombre completo es el de uno. De meterme, no me puedo ni meter todavía. ¿Por qué, Eli? ¿En dónde está? ¿En WhatsApp? Sí. En el de, que tenemos de inglés, mandaron el link un poquito. A ver, entonces, acabo de reenviar el de todo el texto, está hasta abajo el link. Que estoy teniendo problemas con el internet. ¿Dónde lo han enviado? Al grupo, Eli. Está en el grupo y también se lo envía a usted. May te lo envió. Búscalo. Asociación de Infantiles. Asociación de Infantiles SOS de El Salvador. A ver, entonces, ¿dónde dice? Obviamente, el nombre completo es el suyo. Correo electrónico es el suyo con el que usted... Ya lo vi. Gracias. Ahorita. Con el que usted ha mandado todos sus papeles, ¿verdad? Ajá, el que está ya lo vi. Ahorita lo voy a llenar. Luego dice sexo femenino masculino, pues obviamente usted sabe cuál tiene que marcar. Y donde dice teacher, nombre del proveedor con el que se capacitó, aquí tiene que salir este inglés corporativo. Sí, de hecho, si usted le da a la flechita, tiene que marcar donde dice inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB, ese es. Ay, pero no me aparece. Y en el nombre del curso sería inglés básico. No, permítame, ya le digo el nombre del curso. Sí, no me lo puedo. Nombre del curso, inglés principiante módulo 1. Exacto, inglés principiante módulo 1 es el nombre del curso. Inglés principiante, ¿qué? Módulo 1. Módulo 1. Principiante módulo 1. Ah, perdón, módulo 1. ¿Cuántos módulos son? ¿De todo el programa o de los principiantes? De los principiantes. 6. De todo. ¿Y de todo el programa? De hecho, son 18 de todo el programa, porque son 6 principiantes, 6 intermedios y 6 avanzados. Pues sí. ¿Y usted los da todo, teacher? No sé, Mariela. Porque si usted les da, tomamos todos los 18 módulos. Sí, ojalá que sí, año y medio con la teacher. Sí, Rocío, así que tiene que quedar. Y Rocío también. All right, veamos entonces. Vaya, ya pusieron el nombre del curso, inglés principiante módulo 1. Luego dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? Dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Y ahí dice, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Excelente. Empezamos el 20 de julio, ¿verdad? Y finalizamos. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Excelente. Estamos en agosto, yo porque estoy. ¿Qué opina de versiones y elementos? Excelente. Marielo. ¿En qué fecha inició el curso? ¿Cuándo lo iniciamos? Aquí sí que. El 20 de julio. En otros cursos de su interés. Oh. ¿Y en qué fecha finalizó el curso? Ahora, ¿verdad? 21 de agosto. No voy a poner de julio porque no duró un día. 20 de julio inició, 21 de agosto estamos terminando.
En las únicas cursos son de su interés. Cursos, teacher. Hola. Donde dice que menciona otros cursos que son de su interés, ya sea, tiene que ser de otro idioma. Puede ser. Puede ser. Sí, de cualquier otro curso que usted, acuérdese que esa Ford da un sinfín de cursos, ¿verdad? De género, de Excel, de inglés siempre, es como a lot. Entonces, si queremos inglés, siempre ponemos inglés otra vez. Sí. Ya, ok. Igual, ¿verdad? Si ya van, bueno, si a la fecha de inicio ya la tienen todo, ¿verdad? Y todas, ¿sí? Teacher, y esa es necesario contestarla. ¿Cuál? La número 13. ¿La número 13? Donde dice, menciona que otros cursos son de su interés. Ajá. Es que como hay no sé qué curso, ¿no? Sí, fíjese que no tiene un asterisco, las que tienen asterisco sí son de campo obligatorio, ¿verdad? Creo que esa no tiene el asterisco, entonces creería yo que puede no, la puede dejar en blanco y luego comentarios si usted tiene algún comentario, ¿verdad? Bueno. La que sí es obligación, obviamente es la, bueno, todas, la 10, 11, 12, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho, insatisfecho? Luego mencione que otros cursos son de su interés y luego comentarios. Cuando le vaya a dar enviar, le va a dar enviar y ahí necesito que tome la captura de pantalla. ¿Cuándo le doy enviar? Sí, cuando le dé enviar, tome la captura de pantalla y la manda al número que les mandaron igual. O lo manda a este grupo, ¿verdad? Al número de este grupo de WhatsApp que tenemos nosotros. Eso es nada más para que quede constancia que usted la hizo, ¿verdad? Que sí hizo la encuesta, que también es parte de los requisitos de cierre de curso, ¿verdad? Porque esto es lo que hace cerrar el curso. Ya. Vale. Cuando le doy enviar, es que tomo, o antes, sí. Ahorita. No, te va a aparecer después. Cuando le da enviar, ahí le va a salir cuestionario enviado o formulario enviado, entonces ahí le toma la captura para que nosotros ya nos quede como evidencia que sí la mandó, ¿verdad? No es que estamos viendo la respuesta, sino que es el hecho de que vemos que usted ya la mandó. Y lo mandamos al chat. Sí, ya sea al número de teléfono que les mandaron ayer o que está en ese mismo WhatsApp que Mercy le reenvió o al grupo de nosotros. Entonces aquí, ahorita que le doy, le tomo la foto. Sí, denle enviar y ahí haga la captura. Ay, 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 ay. No me sale bien la captura, pero bueno. Bye, ya teacher. Y envíela, y ahí está, terminamos. Bye. Le envío el WhatsApp que donde me enviaron las. Sí, sí, ¿verdad? Sí, Bye. Bye. Gracias. Mande la captura y ponga su nombre abajo para que sepamos quién la mandó. Ah, bye, está bien, teacher. ¿Verdad? Porque como solo es la captura y no dice el nombre de la persona, entonces sí necesito que pongas el nombre abajo. Bye, está bien. Entonces ya estuvo. Cerramos, ¿verdad? Sí, sí, ya la mandó, le tomó la captura y la manda con su nombrecito y ya queda. Bye. Entonces, ahorita. Teacher, ¿y se mantienen los horarios a la misma hora? Fíjese, Carito, que esa información no la manejo yo ahorita. La verdad que no le podría decir. Creo que esa información se la van a pasar de recursos humanos. ¿Verdad? Para ver los horarios, el horario y la fecha de inicio del siguiente curso. Gracias. All right, finished. Terminamos, ¿verdad? Ya mandaron la captura y todo. Perfecto. Ok, entonces. Ya casi, ya lo voy a enviar yo en un ratito. Ahorita lo estoy haciendo, hasta ahorita. Me tuve que venir a subir al palo para poder. De verdad, me he salido a la calle, ve. En serio, Eli, pero muchas gracias, porque sí necesitamos que lo haga, ¿verdad? Así que gracias por subirse al palito. Ahorita la voy a caer. All right, entonces vamos a regresar a los grupos para que terminen, para que le den, terminen lo que estaban haciendo y luego regresamos para corregirlo y ver la última actividad de este día y del curso. Oh, my God. Ok, nos vamos entonces a los grupos nuevamente.
Elicito, cuando termine me avisa para moverlo al grupo, oye, para que no se le vaya, para que no se le vaya a trabar. Yo pensaba solo meterme y ahí para no dejar sola a la compañera y le iba a seguir llenando y paralelo ambas cosas. Ah, vaya, entonces si quiere lo sí, repito, sí, entonces, vaya. Sí, vaya, para ahorita no retrasar a la compañera. ¿Con quién estaba, Eli, se recuerda? Con, no me acuerdo con quién estaba. Bueno. No. Y no casi ni veo gente conectada ya. Bueno, igual lo mando a un grupo y ahí se ubica usted. Miriam, ¿qué pasó? Mati. No me sale el room. ¿En serio? Sí. Espérame, ahorita le veo. Ahorita. Yo ahorita estaba enviando la foto, Ticha. Ah, vaya, miren, le puso el nombre, pero, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ah, pues yo creo que por eso me estaba llamando Margarita, porque creo que está sola. Ajá. Está esperando a Mati. Sí, estaba con Margarita. Ajá. ¿Le salió la invitación, Mati? No me sale. Ah, espéreme. Espéreme, la voy a mover y la voy a volver a remover para que esté con Margarita, oye. Está bien, teacher. Ahorita, mire ahí. Ya vino la teacher. Hi teacher. Hello. Hello, hi, teacher. Es que en lo que estaban llenando la encuesta, yo las terminé, teacher, las que me hacían falta, entonces les estoy enseñando. No sé si están buenas porque le digo a Ani que si no. O sea, esto sí ya lo habíamos hecho. Esto, la, creo que de la 10 para allá. De la 8 para allá. Ok, ahorita le veo, permita. Bye. Uh-huh. Teacher, en comentario pusimos, si la teacher no sigue con nosotros, renunciamos. Renunciamos, sí. ¡Anita! Y después nos mandan un correo a Rocío. Vamos a hacer berrinche. Van a hacer berrinche. Sí. Así, ya le voy a mandar el WhatsApp, la carita que le vamos a hacer a Recursos Humanos. Ahí dice, mire, Marcelita de Recursos Humanos. Correcto. Ah, de veras. Ah, interesante. All right, very good. A ver, revisemos entonces. I like to stand, esa ya está hecha por ustedes. Many people from all over the world visit the museum. It's quite well known. Wow, señoritas. Our living room has many large windows, so it's bright, especially in the morning. Muy bien. Many people eat at a restaurant. It's always crowded. It's never empty. The library is very large. It has many thousands of books. Very good. It's very large. Yeah, I guess. Number six, the park near my home is beautiful. It has many flowers and trees. Very good. See, number seven. I don't like that shopping mall. There's nothing to do there. It's boring. My bedroom was too messy, so my brother asked me to pick up my toys. My department store was built just a few months ago. It's new, yeah. My home isn't unusual. It's really quite ordinary. The fish market in our town is the same as fish markets 100 years ago. I guess you could say it's very traditional. Unfortunately, my office is too noisy, busy and crowded, so it's stressful. There is a terrific coffee shop near here. I really think it's great. Let's go. Hospitals are always very clean. They are not dirty.
It's your new space, home is spacious? No, it's a small and cramped. Very good. Excellent. Nice, Rocío and Annie. Teacher, fíjese que nosotras, para serle honesta, con terrific. Ajá. Yo pensé que era algo malo. Suena a terrorífico. Ah, sí, yo sé. No, pero es fíjese que terrific es algo súper chivo, súper nice. Uh-huh. Y terrible es algo malo. Terrible. Pero terrific es lo opuesto. Ajá. Y terrorífico, ¿cómo se dice? Horrible. Horrible. De horrible. Ah, ya. Yeah. Ajá. Rocío, ya vi la carita. Así de berrinche. All right, yeah, very good. Okay, yeah, la tienen bien, todas están bien. No, it's crowned, very good, nice. Super girls. Rocío es the super girl. Ah, sí, ella sí. En Annie. En Annie. Yes. Pero casi la habían terminado, ¿verdad, Rosy? Sí. Ya habíamos avanzado bastante y habíamos elegido aquí. Okay. Aquí están las X y vamos tachando. Ah, very nice. Yeah. Sí. Ahora, si se fija, Rocío y Annie, este quiet, ese es quiet y este es quiet. Es diferente la pronunciación y la escritura, ¿verdad? Quiet es quiet. Y quiet es como muy, muy conocido, muy bonito, muy especial, quite algo, vea. It's quite nice, es muy bonito. Uh-huh. Quite. Quite, la pronunciación es quite. Del segundo, ¿verdad? El primero de que está en azul es quiet. Quiet. Y el otro es quite. Quite, very good. Uh-huh. Quite, ah. Ok. Uh-huh. Very nice. Ok, voy a ir a revisar otro grupo por ahí. Y okay, luego regresamos para hacer la última actividad. ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó en este grupo? No hay nadie. Se me fueron. Vale. Qué genial tener esos poderes en línea. Sí. Sí. Que se me hicieron estar en línea. A ver.
Pues aquí estamos. Dando la clase. No hayamos que poner. Creo que estamos en la principal. Sí. Sí, están en la principal. Viendo, aquí. Ella está dirigiendo la clase. Qué chido, ¿en cuál va? Nuevos teachers. Ay, yo me asusté, pero ¿Y cómo es que estaban en la clase? Denos la clase. Dieron la copia. ¿Quién era la que estaba compartiendo la pantalla? Yo. Nati. ¿Y cómo es que estaban en la principal, Margarita? Que pensábamos que estábamos en las. No sabes. Es una cuenta, dice, con los códigos que envió. Y la teacher no la vio. Aquí estoy. Carito, aquí estoy, Carito. No la veía. Aquí estoy. All right. Ok, veamos entonces. ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Casi todo? Sí, medio. Sí, medio. A ver, veamos entonces. A ver, sí. Many people from all over the world visit the museum. It's quite... Okay. Interesting. ¿Podría ser interesting? ¿Otro? Well known es como bien conocido, well, ¿verdad? O popular podría ser también well known, all right? Our living room has many large windows, so it's... Bright in the morning. Very bright. Good. Many people eat at the. ¿Será que, bueno, a nosotros lo que nos costó era como entender lo que decía la oración? ¿Será que nos puede ir traduciendo lo que dice la oración? ¿Será Maybelline que necesita eso en serio? Es que sí nos costó. A ver, many people from, mucha gente de todo el mundo visita el museo. Es muy conocido o muy interesante o muy popular. Our living room has, esa sí la entiende. Our living room has large windows, so it's bright. Es como bien luminoso, especially in the morning. Es así, maybe. Many people también entiende esa. Many people eat at the restaurant. Haga que su cerebrito trabaje así, el hámster corra bien rápido, ¿verdad? Many people eat at the restaurant. It's always, ¿qué sería? Crowded, lleno. Nunca está vacío. Empty es vacío. The library is very... Vamos a ver. Aquí según esto dice large, pero obviamente pueden haber otros adjetivos que pegan con la respuesta. The library is very large or very big también. Or very interesting. It has many thousands of books. Tiene miles de libros, right? The park near my home is relaxing. It's relaxing. Beautiful. Puede ser beautiful. Puede ser también. Very good. Beautiful. Uh-huh. I don't like that shopping mall. There's nothing to do there. It's boring. Es aburrido, ¿verdad? It's boring. My bedroom was too, mi cuarto estaba muy, ¿qué? Messy. O dirty también, pero no el jugador, exacto. All right, so mi mamá me pidió que levantara los juguetes. The department store, o sea, el almacén como Simán o esos lugares así donde venden ropa y de todo lo demás. The department store was built... a few months ago. Fue construido hace un par de meses. It's new. It's new. Very good. It's new. Very nice. My home isn't unusual. Mi casa o mi hogar no es inusual. ¿Es qué? Ordinary. Very good. The fish market in our town is the same as fish markets 100 years ago. Entonces el mercado de la pescadería, no sé cómo se diría eso en español, donde venden el pescado es igual que la tienda de pescado. Pescadería. Ajá. Supongo, cuando dice I guess, supongo, yo supongo que se podemos decir que es que old, traditional también. Unfortunately,
My office is too noisy. Unfortunately, my office is too noisy, busy and crowded, so it's stressful. All right, stressful. There is. Uh-huh. Okay, pues el beautiful. A terrific also. Mm-hmm. Oh, nice coffee shop near here. I really think it's great. Podemos ir, ¿verdad? El 14. Solo que hay un poquito de bulla por ahí, no sé dónde. Ahí está. Thank you. Hospitals are always very clean, ¿verdad? Clean. They are not dirty, all right? Is your home spacious? No, it's a small and cramped. Termina como que fuera T la pronunciación. Cramped. Very cramped. Oh, okay, very nice. Okay, guys, thank you. A ver, vamos a ver esta de aquí, siempre ahorita con el manual, y con eso vamos a terminar la clase. Terminamos ese aquí, vamos a ver esta página, ya les digo cuál. Vamos a ir a la página 46 mejor, prepositions of place, para darles un par más de preposiciones de lugar. Where is the park? Pueden ver, ¿verdad? Yes, where is the park where's the park located? It's located, ¿a dónde se encuentra el parque, verdad? It's located among many places. Cuando decimos among, es alrededor de muchos lugares. Alrededor, among many places. Luego, where is the sport palace located? Como el palacio de deportes. It's located on Barrios Street in front of the park. Esa ya la habíamos visto, in front of. Luego tenemos, where is the mall located? It's located near the restaurant, cerca de. Near es cerca. Y far es lejos. Eso no está ahí, pero far es lejos. Far, F-A-R, far. Luego dice, where is the church? It's located past the school, pasando la escuela, ¿verdad? Pasada la escuela se encuentra la iglesia. All right, so here we say, complete the conversation using a preposition from the box. A ver, este ejercicio de aquí, de la 1 a la 4, lo vamos a resolver con el mapa que está en la página 39. Ok, entonces si usted tiene su manual ahí, cerquita de usted, busque la página 39, que es esta, ya le digo cuál es. La del mapa, este. O si no lo tiene a la mano, le puede tomar foto a eso para contestar las cuatro primeras de ese ejercicio. ¿Ese no es el que había compartido la vez pasada, va uno todo gris, o es el mismo? No era el gris. El gris era de otra actividad, pero del manual sí. Ah, ok, no ok. Visto. Uh-huh. Ah, ok. Ok, y ya con este mapa contestamos las que estamos en la página 46. Gracias.
All right, guys, finished? No, okay, that's okay. All right, guys, let's see this one. The sport place is the bank. Uh-huh. ¿Quién me dice? Between, in the bank. Next to. Wrong. Next to. Near, near. Next to. Uy, hay muchas. Near, next to. A ver, vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. In front of. No digo. A ver, veamos. The sports center decía, ¿verdad? Yes. Sport Palace es the sport place. Ah, no. Bueno, es podría ser in front of the bank porque me está enfrente, ¿verdad? Podría ser next to también. ¿Cuál otro? Near. Near puede ser near, tiene lógica, ¿ok? ¿Cuál otro? ¿Solo esas? Between. Ahí sí, between, no, porque tendría que estar between the bank and the school. Tendría que tener otro lugar para que esté en medio. All right. Entre la... Across, no.
Across, lado, ¿no? Sí, across podría ser. Cerca. All right, or near. All right, very nice. Okay. A ver, la segunda. Between. Espérame, la leo porque no me acuerdo qué dice. Between. Entre. The city hall is. Ah, ok, it's between the church and the book world. Ahí sí, porque hay dos lugares, ¿verdad? Entonces puedo tomar que está en medio. Number three, the restaurant is. ¿Qué? Across. Vamos, ajá, on tendría que ser. On. 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 Sí, porque me está dando la calle, ¿verdad? Aquí está, ¿ve? On First Avenue. O podría ser. Pero es que arriba no estaban entre las palabras del cuadro. Ah, entonces, bien, entonces yo, ¿cuál es la que estaba en el cuadro? ¿Qué sería cuál, Rosy? Along. Along puede ser. Along, porque está como along. En el camino. A lo largo. De, ajá, a lo largo de. Yo le puse ticha, no sé. Ajá. Paz, no se puede. Sí, podría, porque digamos que ya estaba casi terminando la calle, ¿verdad? También podría ser. Sí, Rocío tiene razón cuando dices que no está en el recuadro. Está bien, Rosy. All right, number four. The church and the city hall are... In front of. In front of, ¿es así? In front of the park. All right, very good. Okay. A ver, see here. Quiero ver cuál podríamos hacer. Simple prepositions of place y terminamos. Ah, muy bien, pues si tenemos tiempo. No, teacher, ya despidamos. Finish. ¿Por qué? Qué barbaridad. No, tenemos que terminar a las 8. Sorry. Finish, teacher, yo tengo el cumpleaños de mi hija. Finish, mi espero. No puedo, no puedo. Dígale que le espere 10 minutos que ella va y va a estar con ella toda la noche, lo prometo, María. Voy a traerle la mejor cantémosle, mejor cantémosle. ¿En inglés? En inglés, happy birthday. A ver, employees information, sí, no puedo, María, los tenemos realmente, perdóneme, pero ya, hoy va a descansar un ratito, vaya, después de este día. A ver, employees information, ahí ponga su información allí, name, your full name, ¿verdad? Mercedes Amador de Torres. ¿Sí? Office o main office, a donde usted esté en aldeas, obviamente aldeas, pero ¿a dónde, verdad? The workplace. Su job position, ¿qué ocupación tiene usted ahí? El department, no el departamento donde viva, sino que el departamento del cual usted pertenece, si es de contaduría, de recursos humanos, de no sé. All right, the address y el ID. Si usted no tiene un ID de empleado, entonces ponga su DUI. ¿Cómo se dice facilitador en inglés? Facilitator. Está casi, Marielitos. 9 minutos, Mariel. Sí, me está esperando. Thank you.
¿Cómo se dice recaudación de fondos en inglés? No. Marielo, porque Marielo ya no me quiere porque no la dejo ir. No sé, Marielo, no, espéreme, lo voy a buscar. Fundraising. 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 Es, gracias, gracias. Fundraising and Communication Development. Development? Oh, development. Sí, mm. Oh my goodness. Es por todos los formularios que nos toca llenar, teacher. Es Spanglish. Fundraising. Mm. Rocío, y como es Children Village. Village. Children's Village. Village. Uh-huh. Así es. Este. 7 minutos. Ay. Equipo de desarrollo de fondos. No, no, aldea. No, no, a los que somos del equipo de desarrollo de fondos y comunicaciones. Así. Es... Este Rocío. No, pero yo quiero saber. A Rocío, no me apague el micro. Yo quiero saber de aldeas infantiles. O sea, ¿de verdad que se pone Children Village? Dos Children's Village. Village. No sé si se pronuncia bien, teacher. Ahí, Children's Village. Pero el trabajo siempre va a ser aldeas infantiles, ¿verdad? No lo va a traducir. Lo que pasa es que Rocío me comentaba que internacionalmente ese es el nombre. Entonces, bien. Si eso es así, sí lo puede manejar como cambiarlo. Pero si en caso no existiera en otro país, sino que fuera local, por decirle, se llama aldeas infantiles, así usted está en la China, pues el nombre tendría que ser aldeas infantiles. Right. Pero es que no es aldeas infantiles, no que es asociación para empezar. De ahí Juan el Carlos, pero su CBI rep, ¿por qué se llama CBI rep? No sé, ya terminaron. Es porque es el representante de SOS Children's Village. All right, ¿terminaron esa parte de aquí? ¿Sí? Judith, 8 minutes. Dios mío, ya porque me llevan bien contados los minutos, niños. ¡Qué barbaridad! Ni porque es el último día. Pues no, pues te tienen que quedar. Sorry for you. A ver, pásense a esta página de aquí, a la 48. Hagamos esta de aquí, ¿ve? Me falta, teacher. A las 8 y 1 lo voy a tener, solo por eso. Me falta, teacher. ¡Qué viernes, teacher! ¡It's Friday! La cebolla. Ah, ya lo tengo. Esto va a ser un bebé. Ah, pues llévame. ¿Qué vamos a hacer ahí, Rocío? Rocío le pregunto. Rocío, digo yo. Rocío, you're terrible. A ver, ¿tiene? Estoy viendo a Rocío en la pantalla. Carito, qué barbaridad, Carito. Vaya, Rocío, explíqueme. Y que Rocío, vaya, Rocío, explique pues. Explíquele, vaya. I don't know, teacher. Como no, yes, you know. Dice, complete the conversation with the correct prepositions of place. Siempre seguimos con las preposiciones del lugar. He has a presentation in the meeting room, on the meeting room, at the meeting room. ¿Qué va a poner ahí? In yeah. The meeting room. Vaya.
All right, let's see. He has a presentation in the meeting room, dijimos, ¿verdad? What about number two? The laptop, Carito, the laptop is... ¿Qué? On the table. Table, very good. On the main table. Very good. Judy, number three. The exhibition? Is in San Miguel. Is in San Miguel. Very good. Number four, where is your boss? My boss is... ¿Qué? ¿Quién la hace? A ver, Mercy. I'm not finished. Ah, okay. ¿Alguien que tenga la cuatro? My boss in work. My boss is in work. Suena como raro. Work. At work. Suena mejor. At work. Very good. At work. Number five. Human resources is? Is? In. It's in the third floor or on the third floor? On the third floor. All right, very good. And the last one, Juan, is? On the photocopy. It's in the photocopy center or at the photocopy center. Ahí podrían ser las dos. All right, very good, guys. I'm going to stop sharing. All right, so this one nos faltó acá, pero usando there is, there are, hicimos suficiente práctica usando el there is, there are, y terminamos acá. Mire, esta es la pantalla azulita porque cerramos el libro, all right? All right, guys, thank you very much. De verdad les quiero agradecer por estar conmigo un mes, 20 días aquí de lunes a viernes, 2 horas. Yo sé que a veces se vuelve difícil, pero acuérdese que es parte de su compromiso muy personal y luego pues con las instituciones que están detrás de todo este proyecto, ¿verdad? Así es que gracias, ha sido un enorme placer estar con ustedes. Espero que hayan aprendido algo y espero verles cuando reiniciemos el otro. Yes, happy weekend. Happy weekend to you too. Muchas gracias. Cuídense. Bye. 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 Bye, teacher. Gracias. Bueno, a la orden. Bye. The best, teacher. Thank you. Gracias, teacher. A la orden. Bye.